fuerte aplauso, por favor, pasen todos, pasen todos. El lago de las Chocas, que llegó desde Copacabana hasta todo a pulmón con nosotros, la directora de la Asociación Aguayo, Tania Oroz. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Tania. Felicidades, Priscila. Espectacular la danza de los chicos. Sí, muchas gracias, Priscila, por la oportunidad que nos das. Realmente esto es un trabajo que hemos venido haciendo hace varios años con la Asociación Aguayo y Golpe de Teatro, que también es una parte de la Asociación Aguayo. Somos una institución que viene trabajando la prevención de la violencia, principalmente a través del arte. Prevención de la violencia a través del arte. Trabajan con mujeres en Copacabana y también con varones. Y ellos llegaron para ser parte de esta Semana de Arte de ONU Mujeres, ¿verdad? Sí, hay una semana de HeForShe, donde también se está dando oportunidad al trabajo para trabajar con los hombres. Y realmente este trabajo que hemos hecho con los jóvenes, el tema de masculinidades, donde vemos que también los hombres hacen este tipo de trabajo, ¿no? Generalmente rompiendo estereotipos. Generalmente el ballet clásico, la mujer es la que brilla más. Exacto. Pero vemos que también aquí los chicos son talentosísimos, ¿no? Chicos, felicidades. Espectacular la danza que nos han presentado. El lago de las Chocas, porque no hay cisnes en el lago Titicaca. No, pero qué pero talento chocas, que tienen, ¿no? Qué talento. De verdad, felicidades. Gracias, sé que no va a ser la última vez que nos visiten, porque para mí va a ser un placer tenerlos siempre. Gracias, Priscila, te agradezco. Y quiero un poquito aclarar que el lago de las Chocas son los patos negros que están en Copacabana. Claro que los conocemos, claro ¿no? Que sí. Y están en extinción y creo que también hay que protegerlos. Hay que protegerlos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a estar siempre con ellos, nos van a estar visitando acá en todo a pulmón.